gracias por venir. Sabes que estas oficinas siempre están abiertas para ustedes y para todo el que quiera venir. Sí, nosotros tenemos un operativo médico del 10 al 15 de este mes. Se estará produciendo acá en nuestro local un operativo médico para todos los miembros de la asociación, ya que tenemos una cantidad de muchos miembros, de unos 700 y tantos de miembros que padecen de algunas situaciones de enfermedades, de la presión, de la diabetes. Y tú sabes que después que ya uno pasa de los 40 años vienen llegando las enfermedades, y más de que trabaja en esa playa, el sol, la arena, pues trae algunas deficiencias de salud. Y por ese motivo se nos ha querido aquí regalar a cada uno de nuestros miembros un operativo médico que incluye todo tipo de enfermedad y médicos generales, médicos en especialidades, gratuitamente para cada uno de nuestros socios. ¿Los medicamentos serán gratuitos? Gratuitos. No se paga consulta y los medicamentos serán gratis. Sí. Don Nelson, tenemos entendido que esta asociación hará un nuevo local en la zona de Bávaro. Nos gustaría escuchar algunos detalles sobre eso. Sí, nosotros adquirimos una propiedad en la zona de Bávaro, frente a los hoteles Bahía Príncipe. Ya de cierto la acercamos, se acercó a 13 líneas de blog. Y estaremos dando pronto un primer picazo para un local modelo que vamos a hacer allá en la zona de Bávaro. No solamente para Sobe Pavapuma, sino un local para la comunidad, para el sector, ya que vemos que allá para hacer reuniones es difícil que encontrar locales, a menos que los hoteles no puedan prestar o alquilar dentro de sus instalaciones. Algunos locales que tienen, por ejemplo, los Barceló, que tienen el Convention Center allá donde hacen las reuniones. Nosotros vamos a hacer un local con capacidad para 700 personas, amueblado, con todo tipo de comodidades, para que cualquier situación que haya en la zona, pues también nosotros podamos cederlo, prestarlo para el servicio de la comunidad. ¿Será similar a este, don Nelson, entonces? Aquel no será de este modelo, será otro modelo que ya ustedes lo han visto por ahí, que están en las imágenes. Será un local cómodo porque el terreno es grande, habrá parqueo para 250 vehículos y habrán varias oficinas que tendremos allá. Con eso no le digo que vamos a abandonar este local, solamente es porque allá es que vive o que hacen vida los joyaleros. Y entonces nosotros hemos querido hacer ese local allá porque la zona donde más visitan los ministros y visita el presidente es en la zona de allá de Bávaro. Entonces este local seguirá dando el servicio como lo está dando hasta ahora, pero también tendremos esa segunda opción allá en la zona de Bávaro. Sí. Don Nelson, usted habla de ministros y qué bueno que lo menciona. Estuvo por acá el ministro de Turismo, David Collado, anunciando la tan esperada construcción de una ruta sacra. Nos gustaría conocer cómo va a beneficiar esto directamente a ustedes que trabajan con el turismo. Yo felicito lo que es el ministro de Turismo, David Collado, junto al presidente de la República. Felicitarle también porque dentro de todos esos proyectos estaba inaugurando una calle que fue tan esperada en la zona del Macao, la calle que pasa frente a mi casa, que comunica lo que es la playa. Ellos han hecho un remozamiento extraordinario en lo que es la playa Macao, y también hicieron la calle que llega a la playa con aceras y con tenes y con todo lo de la ley, con un sistema muy moderno, una cosa muy, muy hermosa, y eso nosotros se lo agradecemos, lo que es la gestión del ministro. También agradecerle todas las obras que está haciendo lo que es el gobierno junto del Ministerio de Turismo. Esa obra que se va a hacer aquí en Higüey va a traer miles y miles de turistas aquí, lo que es a la provincia, lo que es al municipio, que tú sabes que los turistas llegan a los hoteles y que si no hay una forma de que ellos puedan visitar el turismo ecológico, que hay el turismo interno dentro del mismo municipio, pues eso va a traer más gente, va a traer más turistas y va a traer más beneficios económicos para lo que es la población. Nosotros entendemos que nunca en lo que llevamos de conociendo gobiernos y ministros, había existido un ministro que tenga la voluntad y el deseo de trabajar por lo que es el beneficio del pueblo como David Collado. Esa gente ha invertido más de 1,000 millones de pesos en lo que es la provincia entera, en el área de Verón, en el área de Bávaro, y ahora en Higüey, y creo que eso le va a seguir ayudando, y quienes nos vamos a beneficiar somos nosotros. Don Nelson, ¿cuál ha sido el apoyo que ha dado el Ministerio de Turismo a ustedes, los collaleros, los vendedores ambulantes, como la gente le conoce? Ya que antes, por ejemplo, veíamos muchos problemas y ustedes hablaban de que lo estaban persiguiendo, porque no le dejaban trabajar en la zona. ¿Eso se resolvió, don Nelson? Claro, se resolvió, porque a la llegada de nosotros acá, como presidente de la asociación, nosotros quisimos quitar todo lo que eran los inconvenientes y resolver todos los problemas.
juntos todos hemos unificado una fuerza y ellos han visto la fuerza de voluntad que hemos tenido nosotros de que los problemas se resuelvan. En tal que nosotros estuvimos en Santo Domingo y estuvimos en una actividad junto con el presidente y el ministro, y ellos vieron que hay capacidad, ellos vieron que hay deseo de trabajar, y ellos no han venido a excluir a nadie de su zona de trabajo. Ellos son personas que han tratado de incluir y ellos participar y darle apoyo al sector de los vendedores. Han querido trabajar con nosotros y hacer una regularización dentro del área de la playa para que las cosas que están mal se arreglen y que podamos seguir trabajando y seguir beneficiando de lo que es el turismo. Nosotros le agradecemos inmensamente a esta gestión de que nos han abierto las puertas cada vez que tenemos una necesidad o una situación y nos han respondido. Nunca en la vida hubiésemos tenido un apoyo incondicional como lo hemos tenido ahora. Muchas gracias, don Nelson. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo?